Muy buenas amigos y amigas, ¿cómo estáis? Sergio con vosotros hoy con Wolfenstein The New Order, un capítulo más, capítulo 7, con todos los coleccionables que se encuentran en cada capítulo, como siempre os digo, en la parte informativa del vídeo los podéis encontrar, en este caso tan solo son dos. Nos encontramos nuevamente en el refugio de la resistencia, pero esta vez tendremos algo de acción, así que para aquellos que buscáis la acción, no os movéis del asiento porque os va a gustar, y deciros que vamos a jugar como hemos hecho hasta el momento en dificultad Uber sin activar los enigmas. Espero que os guste el nuevo vídeo que os traigo. Por el momento no nos está decepcionando nada y además tenemos algún huevo de Pascua interesante en este vídeo para aquellos amantes de la saga Fallout, que por supuesto no podréis dejar pasar por alto. Nada más, compañeros, vamos a continuar y con la esperanza de que este misterio, en un misterio como se hace llamar así el capítulo, os guste tanto como seguro que me gustará a mí. ¡Adelante! ¡Cara de psicópata! ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por muerta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer en dolor. El peor de mi vida. Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron 3 días después en una cuneta. Largos meses en la cama de un hospital de prisa. Me metían tubos. Una infección, esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. Esa frase, con ese subidón de música, es épico, épico, épico. ¡Qué grande! Esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dead Jesus? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blaskovich, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Nuevamente con los X-Men. Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan, así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Yishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Ay, Anya. Vámonos a echar un sueñecito otra vez. Venga, vale. Nuevamente en el búnker. Tenemos aquí una nota, una nueva nota,
interesante, porque habla de lo que pasó en los acontecimientos hace del anterior vídeo. Eso mola y mucho, se lo han currado, hasta ese pequeño detalle de hablar de acontecimientos que han ido pasando, ¿no? O que van pasando según avanzamos nosotros en la trama. Bien, antes de continuar, lo primero que tenemos aquí ya es una nota para empezar así en frío. Tenemos aquí el primer coleccionable, que es una carta. De Bobby. Hostias, qué carta más ruda, ¿eh? Interesante. Bueno, todos estos documentos ya los vimos, así que nada, lo único que vamos a hacer es continuar explorando la zona. Tenemos esta puerta de aquí abajo abierta que nos lleva al hangar, ahora lo veremos. Esporas de moho salen del respiradero y la entrada. Bueno, habéis visto el primer coleccionable, que es la carta. Necesitas llaves, idiota. He visto a Fergus Reed entrar ahí. Sí, él tiene llaves. Vale, Fergus Reed, tenemos que ir a buscar a Fergus Reed. Bien, hay algo que quería mostraros. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí está nuestro coleguita. Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soldado Wyatt. Él debería estar aquí, no yo. Era joven. Tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. Usted y yo. Somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico Blasco y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda Prendergast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo, eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. Está un poco agobiado, ¿no? Muchas emociones, me parece a mí. Bien, vamos a... Bueno, estos documentos ya los habíamos visto. Vamos a dormir para que consigamos esa mejora que nos dan de salud, del nivel. Ya sabéis que en el caso del refugio nos lo dan una vez dormimos y en otros momentos nos lo dan en las cajas fuertes. Cierto que nos hemos dejado algunas mejoras a lo largo de la aventura, al principio. Pero en un principio, bueno, pues no era mi idea ir cogiendo las mejoras.
tan solo lo que es los coleccionables. Y bueno, pues sé que hay gente que le hubiese gustado que hubiese añadido también las mejores en la guía, las mejoras, para que, bueno, pues no se nos pase ninguna por alto. Ya es un poco tarde para recuperarlo, porque ya hemos subido varios vídeos. Bueno, aquí tenemos un bote de detergente demo. Les gusta tener limpia la zona. Vamos a tirar de la cadena. Bueno, esto parece funcionar. Bien, aquí, por cierto, en el otro vídeo os enseñé cómo... Que bueno, que está aquí el juego del cuchillo, pero lo que no os enseñé es que se puede usar. Como veis, desde esta zona podemos usarlo sin problema. Mola, está bien, curioso. Y nuevamente podemos jugar el minijuego de pesadilla, este que está aquí, si quisiéramos, pero vamos, no lo vamos a hacer. Nos vamos a ir directamente ya al hangar, a continuar con lo que nos piden. Aunque no sin antes pasar por la sala que no nos daban acceso. ¿Por qué estás tan cerca? Tu sombra siniestra tapa mis pensamientos. Me vuelvo más estúpida con todo esto. Aquí tenemos los documentos que nos pedían. Me gusta admirar cómo se han currado, sin duda, el búnker, es una pasada. Vale, ya lo tenemos, podemos darle ya los documentos a Anya, pero no se los vamos a dar por el momento. Vamos a ir al búnker. Y aquí tenemos el huevo de Pascua más sonado del juego, que es el huevo de Pascua de la puerta de Vault 101, que al tratarse de un juego de Bethesda, como es evidente, pues está haciendo una referencia clara al búnker, precisamente, que encontramos en Fallout 3. Precaución, Mo. Los helicópteros habrán soltado la lona. Es bastante radical, la verdad, el huevo de Pascua, mola. Y estando a pocos días del E3, quizás sea una buena noticia, un buen augurio, quién sabe, de que, por qué no, tengamos un Fallout, ¿no? Ojalá, ojalá, los fans, al menos así nos gustaría que ya nos anunciaran Fallout 4. Ya han pasado muchos años de Fallout New Vegas y se echa de menos. Nuestras caminatas por el yermo buscando aventuras. Kein einziges Kabel, alles ist glatt und aufgeräumt. Was ist das Innenleben von diesem Ding? Max Haus? Das habe ich mich auch gefragt. Cómo mola. El más. Bien, más mom. Hay una zona con Mo. Necesito una sierra circular para dar una muestra. Habrá herramientas cerca. Vale, esto es precisamente lo que nos pedía Anya. Así que nada, vamos a buscar. Mira, aquí precisamente tenemos la sierra circular. ¡Oh! En el alcantarillado. Encontrarás la forma de volver aquí si echas un vistazo alrededor, ¿ya? De acuerdo. Vale. Pues nada, básicamente tenemos que buscar la salida.
Y aquí encontraremos el siguiente coleccionable, solo que más adelante. Forma parte de la trama, no tiene pérdida ninguna. Aquí tenemos vida, protección y un nuevo disco. Vamos a escuchar así un poco, a ver qué si nos deja, ¿no? No nos deja porque lo tenemos desactivada la música. Mejor, porque luego nos salta si no el copyright de los artistas estos alemanes. Aunque no sé hasta qué punto esto sería copyright, porque no deja de ser música inventada. Solo que a su manera, ¿no? Venga, tenemos que continuar. Si seguimos por allí podemos recargar el arma. Aquí tenemos para recargar el arma, a ver, o no, o sí, o no, pues no, yo pensaba que sí, va a ser que no. Venga, va. Cambiamos al otro modo de disparo. Y nuevamente ponemos el disparo potente, porque nos va a hacer falta. Tenemos aquí una escopeta, si recordáis, esta es una escopeta de 1946, la que vimos en la que pudimos ver en el principio, cuando estábamos en... No, de... Creo que en el hospital, ¿no? Sí, en el hospital. Puta que los parió. Vale. Bueno, hemos sobrevivido, que era la idea. Teníamos la opción de poder también, por lo que veo, evitarles. Wow, cómo te calientan, por Dios. Ese ruido que parece sacado de Terminator. ¡Puta! ¡Wow! ¡Por fin!
Paz, paz. Ah. Bien, cuando encontréis esta zona donde nos han atacado los robots y acabéis con ellos. Cuidado, porque la munición es bastante justa. Como podéis apreciar, no nos queda ya mucha. Y esto podría suponer no poder hacer frente a los... a todos los robots. Ahora os digo dónde. Quiero primero explorar un poquito esto de por aquí. Nos dice que vayamos por aquí, pero... no queremos ir por ahí. Lo que queremos es... tenemos también la posibilidad de subir por aquí. Tenemos varias posibilidades, como podéis ver. Lo que queremos es saltar allí. Y hay que saltar allí. Así que mucho cuidado porque... podemos morir en el salto. Cojamos carrerilla y... aquí es donde hay que caer. Importante, importante. El salto tiene que ser pegado al borde de... donde está la manivela para poder abrir la... no sé cómo se llama ahora mismo, manivela, rueda, no sé cómo llamarlo. Y aquí tendremos el coleccionable, cenicero de oro. Bien, perfecto. Y como veis, la puerta hubiese estado sellada porque necesitamos de la máquina que llevamos ahora mismo para poder abrirla. Aunque hubiésemos accedido a esta. ¿Qué tenemos aquí? Vida, muy rica. No vamos a decir que no, un paquetito de vida. Esta es otra de las posibilidades que teníamos, que era abrir esta puerta, pero nos hubiésemos quedado bloqueados ahí en esa porque tiene la cadenita. Entonces no había más cojones que meter ese salto para poder entrar, así que... ya sabéis dónde se encuentra. Es un salto un poco complicado, pero se puede realizar. Vale, vámonos. Más vida. Y de nuevo volvemos. Cortar el hormigón. Ahora sí. ¿Qué pasa? Anda que me habéis hecho una mano. Menuda limpieza he tenido que hacer ahí abajo. ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años, su esposa y él. Fue un padre bastante bueno para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Hostia, chaval. Klaus no pudo protegerlo. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis.
Pedazo de historia, chaval, claro, agüita, porque en algún momento dices, ¿por qué este tío deja de ser nazi? Pues ahí lo tienes, ¿no? Y por eso, precisamente, en el último momento de la guerra, a ver si está bien. Hubo tanta gente que, tantos alemanes, que abandonaron, ¿no? Abandonaron antes de que la guerra se acabara, porque lógicamente no, los pensamientos de Adolf Hitler no eran como debieran, ¿no? Tenemos aquí un robot que no sabía ni que existía, pero presupongo que se lo tendremos que dar a más y seguro que lo agradecerá. Me mola la historia del pobrecito, me mola, porque... Vamos, del pobre Mars, más bien de... ahora no me sale el nombre. Del que cuida de Mars. No deja nada por atar. El juego es increíble. Vamos a ver a Mars. A Klaus, coño, que no me salía. Amerikanische Trottel. ¿Has perdido tus juguetes? Vale, así que tenemos que buscarle los juguetes a más. Yo sé dónde está el camión. Faltaría un reloj. Y lo otro no sé lo que es. Parecen como unos cubos, ¿no? Los cubos están aquí, pero... el reloj es el que no sé cuál es. Y el camión lo hemos visto. Lo hemos visto cuando hemos estado en la sala de archivos. Hemos visto el camión, así que toca explorar un poquito para encontrar el resto de los juguetes de más. Otro juguete fugitivo. Y quiero encontrarlos porque... voy a mostrar dónde se encuentra. El otro estaba fácil, estaba en el hangar. Y hemos dicho... bien, ahí está el teléfono. Un juguete chulo. Yo solo tenía una piña y una caja de cerillas. Y yo creo que tenemos los tres, porque realmente lo otro... a mí me da la sensación de que no... ni siquiera es un juguete. ¡Ey! Estás en forma, compañera. Ah, pues sí, mirad, eran cubos, efectivamente, vaya razón, eran cubos. Y mirad dónde se encuentra, ¿os acordáis del póster que había aquí? Lo digo para aquellos que todavía les aparezca el póster. Tenemos aquí una cadena también para tirar del váter. Esto se está convirtiendo en un comportamiento compulsivo. No va a ser que sí. Eres de Max, te voy a llevar a casa. Vale, y aquí tenemos. Genial, pues los hemos encontrado todos los juguetes también. Vamos a dárselos, ¿no? Aquí encontrábamos, si recordáis, los anteriores coleccionables que nos solicitaban. En este caso creo que no tenemos nada. ¡Ey! Hay un gorro como de vaquero aquí, como si fuera una habitación secreta de más. ¿Verdad? Y tendría lógica, dado que su habitación está cerca. Tendría mucho sentido.
Vamos a darle los juguetes a Max, que le va a hacer ilusión. Vale, hemos encontrado todo. Más. Hace sueños, Max. Bien, pues para completar el ese glosario en el que nos describe qué es lo que necesitamos en cada fase, pues tendríamos que hacer este quest, que sin duda pues también forma parte de la gracia del juego, ¿no? Todos esos pequeños detalles. Bueno, ya hemos visto todo. Ahora sí que nos podemos marchar. No creo que nos estemos dejando nada. Igual, si me dejo algo, me lo podéis comentar. Aquellos que hayáis explorado como yo ya estáis viendo que lo que normalmente mucha gente está haciendo vídeos de 15 minutos, que puede ser en este caso el búnker, a mí me gusta darle un poco de rollo. De mi punto de vista forma parte también de la trama y hay que entretenerse, porque merece la pena entretenerse, ya que no deja de ser algo bonito del juego también, ¿no? Ver todo lo que hay detrás y cómo se han currado cada detalle. Aunque sean misiones dentro del búnker, me gusta meterlas como lo estoy haciendo por capítulos, porque lo merece, porque es así. Bien, vamos a continuar a ver qué nos dicen. Ya sabéis que me os corto justo en el momento en el que empezamos a manejar el personaje, para que así os quedéis con ganas del siguiente vídeo, que ya será pues un vídeo con acción, como a muchos de vosotros os gusta. O con más acción, que aquí hemos pegado unos cuantos tiros. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? Está bueno. ¿Cereza? No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología Dad Yishud. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla, alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. ¿Y veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece 3 veces en los documentos de los Dad Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajos forzados en Velika, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el ibercemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth Roth, un miembro vivo de los Dad Yishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blaskovich? Oye, ¿no sería más fácil mandar al nazi que tiene la esvástica? Que entre, como nazi. Qué arrogante fui. Nadie está preparado para algo como esto. ¿Sí, no? ¡Guau, chaval! ¿Cómo empieza el capítulo 8? ¡Oh, my God! ¡No lo perdáis el siguiente día! Vale, compañeros, amigos, nos vemos en el capítulo 8. Tengo muchas ganas de ponerme con él. Esto pinta muy bien. Hasta la próxima. Dejar una manita arriba. Nos vemos. Gracias por estar al otro lado de la pantalla.